En este videito he llegado al colegio Ingeniería aquí en Monsefú, sí, a bordo de nuestra combi, obviamente, que ya salimos desde el lugar inicial donde estamos viviendo, en Algarrobos. ¿Por qué motivo he venido para acá? Para despedirme de mi mejor amiga. Así lo dice ella, así también lo considero yo como trampolín. Mi mejor amiga se llama Esmeralda Agapito. ¿La quieren conocer? Vamos a pedirle permiso a la profesora, ya tenemos permiso de los papás también, de la mamá especialmente, de la señora Cecilia, para despedirnos de ella, porque ya nos vamos a Lima. Profesora, buenos días. Esmeralda Agapito. Sí, adelante. Gracias, gracias. Vamos a ver. Ya me ha hecho pasar la profesora de este colegio de ingeniería. Y vamos a despedirnos de Esmeralda. Ella no sabe que me estoy yendo ya a Lima. No sabe. A ver cómo nos recibe. ¿En qué año está ella? Ahí está, aula de 5 años y estoy buscando a una niña que es mi mejor amiga. Estará por acá, mi mejor amiga estará por acá. ¿Quién es mi mejor amiga, niña? Buenos días. Mejor amiga, pero ¿quién es usted? No la conozco bien, no la veo bien. A ver, déjeme chequear. Tres Esmeralda, mi mejor amiga. Mira, ven, mi amor, ven. ¿Sabes qué, mi amor? He venido a tu salón con el permiso de tu profesora y de tu mamita Cecilia para despedirme porque ya me estoy yendo a Lima. Ya me estoy regresando a Lima, donde yo vivo con mi familia. Y ya me estoy yendo para allá. Y te quiero decir que te voy a extrañar muchísimo, muchísimo, porque tú eres mi mejor amiga, ¿no? ¿No? ¿Cómo me estás, amigos? ¿Me quieres decir algo? ¿Me quieres decir algo? A ver, dime algo, ¿eh? Yo también te voy a extrañar, así carita con carita, listo. Un abrazo fuerte, entonces, ya me voy para Lima y es mi mejor amiga de aquí de Monsefú, Esmeralda Agapito. Gracias, profesora, gracias, niños. Chao. Chócame los cinco. Ella es mi mejor amiga, ¿no? ¿Sí? Chao. Cuídate, gracias, profesora. Muchas gracias. Ya nos despedimos de Esmeralda Agapito. Una niña de 5 años que desde que llegué a su casa, a su cumpleaños la primera vez, me consideró su mejor amigo. Nos vemos en el siguiente video.